Alevos. Y nosotros estamos justamente con Alberto en comunicación, que le agradecemos mucho por su tiempo. Alberto, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carolina, todo el equipo. Buenos días a toda la audiencia, por supuesto, y muchísimas gracias por estar siempre pendiente de esta causa. Ustedes saben la importancia que tiene la visibilización de estas situaciones. Esto. Se está Sí. repitiendo esta historia en el Chaco. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para pedir a Sí. toda la comunidad que se involucre y que pidamos y exijamos que aparezca Gloria allá en el Chaco, que también está siendo víctima de un poder político, es decir, de Sí. delincuentes disfrazados de políticos. Sí, de hecho ahí en Chaco Y se han excluido de efectivamente, las PASO a se cuatro acaba de... funcionarios, ¿no? Del gobierno de Capitanich. Sí, así es un horror. ¿Cómo se repiten estas historias por la impunidad? Esta gente que se cree intocable y que salen a destrozar familias, Sí. a matar. Alberto. Y bueno, esto es consecuencia directa a la impunidad. Sí, querido. Alberto, José Nazar, lo saludo. ¿Cómo está? Alberto, le quería ¿Qué tal, consultar. José? Buenos Muy bien, días. por suerte. Alberto, le quería consultar. Usted siempre desde el principio habló de los hijos del poder. ¿Cree que con este pedido del fiscal Carlos Sale de llevar a juicio a Sergio Caleñuc, finalmente la justicia escuchó su reclamo relacionado con los indicios que usted tiene de que a Paulina la mataron gente vinculada al gobierno de Alperovich? Y sí, porque, a ver, toda esta causa es la prueba más concluyente de esa protección que hubo a los asesinos de Paulina. Ustedes fíjense, hubo tres juicios con condenas de las máximas penas que lamentablemente son tan bajas. Yo Sí. lo que le pedí a todos los candidatos, al gobernador y a todas las autoridades que se postulaban, que propicien la reforma del Código Penal para endurecer las penas cometidas por funcionarios públicos. Sí. Y en ese sentido han sido condenados los más altos funcionarios de la policía, de seguridad de la provincia de Tucumán, ha sido condenado nada menos que el fiscal que Sí. tenía a su cargo la investigación, el fiscal decano, Carlos Albahaca, y que tuvo la protección de Alperovich, que tuvo la protección del poder político en la cabeza de Sixto Terán. ¿Ustedes se acuerdan cuando decían que no había que hacerle un juicio político porque las denuncias eran exageradas? Marcelo Caponio decía que no había que hacerle juicio político porque la causa de Paulina era una causa menor. Entonces acá se configuró toda una estructura de encubrimiento, como les decía, para proteger a los asesinos de Paulina, que siempre sostengo, los dañinos son pocos, pero causan mucho daño. La Alberto, gente honorable, la gente sí. buena es la que hace que estas causas avancen. Claro. No como uno quisiera, pero... Sí. Le quería consultar, porque recién decíamos nosotros también, han pasado 17 años, ¿no? De este hecho, ¿no? De la desaparición y el crimen de Paulina. En 17 años, ahora avanzar, digo, en el enjuiciamiento con Caleñuc, no era el único, ¿no? Imputado en el marco de esta hipótesis, ¿no? De los hijos del poder involucrado. Estaba César Soto también, la expareja de Paulina. Estaba Daniel Alperovich entre este grupo que investigaba la justicia y que se los desvincula finalmente porque no había pruebas. ¿Qué ha cambiado ahora? Bueno, no, las pruebas son contundentes, miren, y las pruebas que no había es porque la han hecho desaparecer el A fiscal esa me Albahaca, refiero, la sí. bioquímica Moyano, han configurado todas estas maniobras, no se olviden ustedes, a ver, ustedes saben perfectamente, había cabellos de Paulina que no eran de ella y que el fiscal Albahaca, en complicidad con Lilian Moyano, hicieron que se pudran los cabellos para no hacer las comparaciones genéticas. Sí. Pero miren, lo importante de todo esto es que se hagan los juicios orales, porque cada vez que se hizo un juicio oral, se abrió la puerta para descubrir nuevas pruebas y para que vaya cayendo este muro horrendo de impunidad. Fíjense ustedes, cuando se hizo el primer juicio allá en el año 2013 contra García, contra los policías de Sí. Raco, eso permitió que se haga el juicio a Sánchez, a Barrera, a Vilela, a Brito, Sí. que ya están por salir en libertad. Luego se hizo ese juicio y la Sala Penal 3, el 25 de febrero de 2019, no solo sentenció a estos delincuentes
funcionario público de Alperovich, ordenó que se investiguen a 40 personas. Se abrieron 21 expedientes, entre ellos César Soto y Sergio Caleñón. Sí. Pasa que ya pasaron más de 4 años. Claro. Así que nosotros estamos muy ansiosos y expectantes y pedimos que se vaya urgente y que se haga el juicio oral, porque en el juicio oral, con los testimonios, con toda esta gente que ya no tiene fuero, como José Alperovich, que se negaba a ir a declarar personalmente, que vayan a declarar y que también avance la investigación contra Alperovich. Alberto. Acá se ha configurado una brutal maniobra de encubrimiento para proteger a los asesinos de Paulino. Alberto, mucha gente no sabe quién es Sergio Caleñuc. Le queríamos pedir a usted que nos cuente quién es Sergio Caleñuc y qué rol cree usted que tuvo en la causa. Sí, lamentablemente el tiempo va borrando todas las memorias. Acá, no nos olvidemos, este hombre es hijo de Alberto Caleñuc. Alberto Caleñuc fue jefe de gendarmería en Tucumán, fue jefe de policía de Tucumán y secretario privadísimo de José Alperovich. Claro. Un hombre que lo corrieron de gendarmería porque se robaba los bolsos que se secuestraba a la gente que venía de contrabando. Mm. Una causa que prescribió la justicia federal. No nos olvidemos de eso. Este Sergio Caleñuc, el hijo, era un funcionario de alto rango en la Secretaría General de la Gobernación del gobierno de Alperovich. Era el que le llevaba los expedientes para que Alperovich firme. Así que de la más íntima confianza de la familia Alperovich-Rosqué. El padre, Alberto Caleñuc, era el que le llevaba el portafolio con todas las cosas de Alperovich. Cuando sucedió esta cuestión, surgió el homicidio de Paulina, a este Sergio Caleñuc lo sacaron del Poder Ejecutivo, y no lo digo yo, lo dijo él cuando fue a declarar en el juicio, allá en el año 2018, le preguntaron en qué trabajaba, y él dijo que era empleado categoría 1, que es la categoría más alta de la legislatura, asesor de la presidencia de la legislatura de Tucumán. Ese es Sergio Caleñuc, un tipo relacionado con Barras Bravas, un tipo, sospechoso de tener conductas bastante reñidas con lo que es la normalidad, un personaje bastante siniestro, por supuesto, muy influenciado por su padre, de triste recuerdo en esta provincia de Tucumán. Bien, Alberto, bueno, expectativas con el inicio de este proceso, con el enjuiciamiento en este caso de Caleñuc, sabemos que es largo, ¿no?, todo lo que se viene por delante. Sí, yo le reitero, espero que el doctor Cardoso, que tiene que definir si acepta el pedido del fiscal, el doctor Carlos Sales, urgente se eleve la causa al juicio y que se haga lo más rápido posible el juicio, porque, les reitero, cada vez que se hizo un juicio oral, cayó un muro de impunidad y permitió que se avancen investigaciones. Y quiero aprovechar esta oportunidad también para pedirle al doctor Mariano Fernández y al ministro fiscal, el doctor Edmundo Jiménez, que avancen las 21 causas que están hace más de 4 años y medio paralizadas en el Ministerio Público Fiscal, en contra de José Alperovich, en contra de la doctora Lilia Moyano, en contra de todos los testigos falsos. ¿Ustedes se acuerdan cómo salían testigos esposados de la sala de juicio? Claro. Bueno, las pruebas son contundentes, querido Carolina y José. Están en el expediente. Yo no entiendo por qué nos piden la indagatoria y la elevación al juicio. Bien. Tengo muchísimo temor fundado de que las causas prescriban. Claro. Claro. Así que bueno, estamos con mucha expectativa. Les agradezco, como siempre, gracias, la deferencia a ustedes. Sí. La cobertura, y les mando un fuerte abrazo en este Día del Escritor. Muchísimas igualmente. Gracias. Que esté muy bien, un abrazo. Bueno, Alberto Lebos, padre de Paulina Lebos, con la expectativa que le genera, por supuesto, todas estas novedades judiciales, el pedido de elevación a juicio a Sergio Caleñuc, como decía él, hijo del ex secretario privado de Perovich, quien en este caso está señalado por